del estado de Quintana Roo, el municipio de Felipe Carrillo Puerto, de una comunidad que se llama en maya, Xcopchem, y en español, Copchem. El nombre de mi proyecto es Utanil Ukushtal Xcopchem. Él habla de la vida de Copchem. Antes de empezar a practicar sobre mi proyecto, creo que es muy importante hablar de educación. Muchos llaman educación, educación bilingüe, que en muchas comunidades o en muchos estados se ha estado implementando. En Quintana Roo, podemos decir que no. Hablo principalmente de mi comunidad, que no hay ninguna clase en maya, la lengua materna de los hablantes, de los niños. Entonces, las clases únicamente son en español y los profesores vienen de afuera. No tienen el interés. Muchas veces las declaraciones de los alumnos dicen que son como regañados porque ellos hablan su lengua materna en la escuela y los maestros como que, o sea, castigos, regaños, como discriminación, se puede decir de una forma. Entonces desde ahí empieza mi proyecto, o sea, ¿qué podemos hacer? Entonces yo, hablante de la comunidad, he tenido un poco de estudio. Vamos a comenzar a enseñarle a los alumnos leer y escribir en maya yucateco, maya tan, también como se conoce. Empezamos con los niños, trabajé con 17 niños. Bueno, no solamente yo, trabajamos porque un proyecto es de todos, es de la comunidad. Entonces son ellos también los principales actores del proyecto. Entonces comenzamos a enseñarles a escribir y a leer en maya. Es un proceso que tardó creo 3 o 4 meses de enseñarles más o menos cómo se lee, se escribe la lengua, porque lo hablan, por supuesto que lo hablan. Empezamos a utilizar también equipos técnicos, cámaras, celulares, para poder hacer un corpus de maya, un corpus de video. Con nombres de animales, nombres de pájaros, trabalenguas, adjetivos, o sea, es un vocabulario no solamente escrito, sino también oral. Les sirve a los profesores como de material didáctico este producto que tenemos del corpus de video para poder enseñárselo a otras personas. Y o sea, el proceso fue muy, muy, muy largo, y de la preparación de cómo leer, de cómo escribir, de cómo utilizar un equipo de grabación, el celular, la computadora. Utilizamos un programa que se llama ELAM para hacer las transcripciones en maya. Y lo principal también es que lo conozcan no solamente los hablantes del maya yucateco, sino también los hablantes del español o los hablantes del inglés o de otros países. Entonces tenemos los subtítulos de estos videos en maya yucateco, en español y en inglés. No solamente integramos a los niños que hablan maya, sino también a otros niños de las comunidades que no hablan maya por diferentes cuestiones. La mitad de niños que hablan la lengua y la mitad de niños que no hablan la lengua. ¿Por qué? Esto es, bueno, llamado grupo de pares, para que ellos, los mismos niños que no hablan la lengua, se animen a hacerlo, porque sus compañeros de las comunidades, sus compañeros de juego de la escuela lo hablan. Es como una motivación también de esto, de hacerlo. Bueno, y los resultados creo que son muy satisfactorios, porque algunos se esforzaron, estuvieron presentes. Y por supuesto, los que hablan pues aprendieron a escribir también algunas palabras, algunas frases. Y el resultado, como les digo, está disponible para todo el público. Tenemos la página de Facebook, en Twitter, Instagram, en Utanil Ukushtal Xcopchem, en maya, que ahí vamos subiendo los resultados de los videos cada miércoles. Bueno, el papel de Rising Voices aquí en el proyecto es de suma importancia, no solamente hablando de lo económico, porque nos apoyaron con lo económico, muy importante para comprar equipos, para comprar software, para refrigerio a los niños que asisten a los talleres, pues, o sea, hablar de lo económico ya es de suma importancia. Todos los integrantes de Rising Voices, cuando teníamos, bueno, una duda, siempre estaban ahí atentos, y teníamos como reuniones de cada mes contando cómo nos va en nuestro proyecto, cuáles son los desafíos, los logros o las dificultades que teníamos en poder o no poder realizar el proyecto. Entonces
ellos estuvieron muy atentos, nos daban esas pláticas, invitaban a otras personas, especialistas de otros temas, por ejemplo, el manejo de un software que nos sirvió mucho, nos daban una pequeña plática sobre ello, de cómo utilizar esto les puede servir en su proyecto. En el caso de nosotros que subtitulamos, nos sirvió muchísimo. Teníamos como acompañamiento personal de los integrantes de Racing Voices, de Eddie, Sassy, Lorenzo, Marco, todos ellos, no nos dejaron solo en ningún momento. Creo que en cuanto a eso, al acompañamiento, asesorías, creo que estuvo excelente. Siendo la primera cumbre, creo que está saliendo buenísimo. Pues todos los compañeros hablan lenguas mayas, de la misma familia, maya, chol, tzeltal, aquí el maya yucateco. Bueno, y también otra lengua, la lengua de señas maya yucateca. Una compañera que está trabajando en lengua de señas maya yucateca. Antes nos veíamos solo virtualmente, pero en el momento del encuentro, creo que cada uno tiene diferentes puntos de vista, diferentes trabajos, diferentes contextos, desafíos, retos, problemáticas. Entonces, reunirse, hacer esta cumbre nos ha ayudado y que nos va a seguir ayudando, por supuesto, en resolver problemas, cómo darle seguimiento también a nuestros proyectos. Y no solamente eso, porque vamos a tener la plática, la ponencia de expertos en temas de activismo digital también. Creo que viendo las ponencias de los expertos, ellos nos pueden ayudar muchísimo, porque ya tienen una trayectoria muy, muy importante de trabajar ya sea lenguas mayenses o otras lenguas de Mesoamérica. Entonces, este primer encuentro, estamos platicando con nuestros compañeros. No solamente debe haber un primero, sino un segundo, un tercero, un cuarto, las que se puedan, para poder platicar de nuestras experiencias, los retos, las cosas que vivimos, cómo desarrollamos nuestros proyectos, seguir haciendo que la lengua maya y las lenguas nacionales, o también llamadas lenguas indígenas, se fortalezcan más, que no se pierdan, se sigan hablando, los niños, los abuelos, la revitalización de la lengua y la cultura. Nosotros que venimos de comunidades, muchas veces las comunidades no tienen ni siquiera energía eléctrica, no tienen cobertura de celular, no tienen wifi, no tienen televisión, por supuesto, ¿cómo nos vamos a enterar de las cosas que suceden tal vez en nuestro municipio, en nuestro país o en otros países? Ahorita que estamos como activistas, empezar desde la propia comunidad. Hay otros hablantes que vienen, si tienen un proyecto de este tipo, nosotros tenemos la tarea de poder ayudarlos, decirles los programas que vienen, investigar más, por supuesto. Las redes sociales, es un mundo. Bueno, en este caso yo vi el Racing Voices en el Facebook. Todos los proyectos son importantes, solo falta buscar los contactos, las personas que nos puedan ayudar. Hay que preguntar a las personas cómo tener los contactos y por supuesto que nosotros como activistas, en este caso lenguas mayenses, aquí estamos también para ayudar a cualquier persona. Actualmente estamos inmersos en la tecnología. Muchas personas no quieren aceptar que la lengua está evolucionando, que las personas estamos inmersos en la tecnología, en el internet, las computadoras, los celulares. Una forma de revitalizar, de darle más fuerza a nuestra lengua, en este caso el mío, la lengua, el mayatán, el maya yucateco, es hacer que se note en todos los contextos, en todos los ámbitos, en este caso en lo digital, en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram, en YouTube, para que muchas personas lo conozcan. Muchas personas no lo conocen y en el primer momento que lo ven, los trabajos que ven, se emocionan muchísimo. Si perdemos una lengua, si perdemos los hablantes, se pierde un sinfín de conocimientos. Toda la cultura, la comida, la medicina tradicional, las narraciones, los saberes de los abuelos, de los niños, todo un conocimiento tenemos que trabajar. Ahorita estamos en lo digital, hay que digitalizar, hay que documentar para poder
mostrarlo, o sea, en todas las plataformas digitales posibles para poder conservar todo el conocimiento que tenemos. Bueno, Hachki Makinwoli, Sikvatikola, Lin Proyecto. Tenemos Incaba Rodrigo, Quinta Tukail Skopche, Tulu Mil Quinta Narro, pues vaya no te cumbre, Tukail Jo, Yola Lin Mukan 15 con Letán, Le Mayatano. Más en Wataku, en Uyanta, de activismo digital, en Guayanone, ya tu Shintalon, ya estén, bueno, becarios, estudiantes, Tukail Chiapas, Guay, en Tulumil Península de Yucatán, pues Guayanone. Rodrigo, vengo de la comunidad de Copchen, ahí en Quintana Roo. Entonces aquí estamos con la cumbre de varios compañeros que hablan otras lenguas mayenses, el chol, el cheltal, la lengua de señas maya yucateca también. Pues aquí estamos muy contentos de esta primera cumbre. Esperemos que no sea la primera, sino que haya otros. Tenemos un poco de conocimiento sobre activismo digital. Pues cualquier cosa que necesitemos, pues estamos aquí.